Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo solucionar el email en un teléfono marca LG, el modelo es el L65. Si marcamos, bueno, vamos hasta atrás, vamos a entrar al teléfono, vamos a marcar asterisco, gato, 06, gato, y si se dan cuenta aquí me marca que el email está nulo o está dañado. Y como no me aparece el serial correctamente aquí, tenemos que reparar el email porque está quebrantado. Lo vamos a hacer de una forma muy fácil a través del CPU o computadora. Entonces, para hacerlo lo vamos a apagar completamente y vayamos a la computadora. Lo que vamos a hacer primero, vamos a instalar este pequeño programa, LG Support Tool. Este programa se los voy a dejar en la descripción del video. Una vez instalado, les va a quedar este programa al abrirlo. Y aquí vamos a instalar los drivers de nuestro teléfono del mismo modelo. Eso para no se la compliquen, también se los voy a dejar en la descripción del video. Una vez que hayan instalado los drivers, mismos que los voy a dejar en la descripción del video, los drivers nos permiten que nuestro teléfono sea reconocido por nuestra computadora. Para eso son los drivers, es decir, los tienen que instalar porque los tienen que instalar, si no, no nos va a funcionar. Bueno gente, una vez que ya hayan instalado los drivers, vamos a conectar nuestro teléfono totalmente apagado, vamos a insertar la batería y vamos a oprimir el botón de subir volumen solamente, sin soltar, botón de subir volumen, y enseguida vamos a conectarlo con un cable USB a nuestra computadora con el botón de subir volumen, no lo suelten. Vamos a conectarlo y vean lo que se pone en el teléfono. Lo voy a enderezar poquito para que lo vean. Aquí ya podemos soltar el botón. Se nos ha puesto en modo descarga. Lo hacemos hacia un lado, no lo movemos para nada. Y aquí el programa, si se dan cuenta, aquí me lo está reconociendo ya. Y ya me lo ha reconocido. Inclusive dice que tiene la versión más nueva instalada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, gente, vamos a darle un clic aquí donde dice, bueno, primeramente hay que asegurarnos que aquí nos marque bien el modelo. Y enseguida vamos a irnos al botón características adicionales. Y aquí vamos a tocar. Ven que se me abrió la ventanita del driver. Hay que esperar un ratito. Acá ya está instalado. Pues ya para que lo instale. Es el driver. Ya lo había instalado. Entonces aquí vamos a tocar aquí el botón características adicionales. Y recuperación de error de actualización. Ahí vamos a tocar. Y vamos a esperar un momento. Y como ven, aquí me aparece este mensaje donde dice grave items to fix. Ok. Y no se va a poder, lamentablemente, porque ya tiene una última actualización. Y no se ejecuta la herramienta a seguir. Vamos a intentar con otro método de forma muy rápida. Cerramos por completo este programa. Vamos a ejecutar este pequeño programita en modo administrador. Ejecutar en modo administrador. Vamos a intentar con este software. Y este programa es muy efectivo también. Intentemos con él. El teléfono lo vamos a desconectar. Le quitamos la batería. Y aquí en el programa me pide el modelo. Vamos a escribir con mayúsculas tal y como está. D280F. Y en el número de serial vamos a escribir el email. 352-939. Aquí van a escribir ustedes su email. El email viene siendo este, es el serial que viene aquí en esta área, en la etiqueta del teléfono. Ustedes escriben el suyo del modelo, yo voy a escribir el mío, ustedes hacen con el suyo. Una vez que ya lo tengan
De esta forma al email le ponen save o guardar. Se nos va a abrir esta pequeña ventanita y vamos a seleccionar el escritorio para que ahí se nos guarde la ROM o sistema y le vamos a poner guardar. Y como ven, comenzará la descarga del firmware. Esto va a demorar alrededor de unos 10 minutos, depende de la velocidad de su internet. Y aquí comenzará a descargarse. La raya verdecita debe de terminar hasta el final. Aquí es cuestión de esperar. Una vez finalizado y descargado el archivo, nos va a quedar este pequeño fichero. Este es el firmware. Ahora, ¿cómo lo vamos a instalar? Lo vamos a instalar con este pequeño programita, el GFlash Tool. Lo vamos a abrir la carpeta. Y este es lo que contiene. Y este es el programa. Vamos a ejecutarlo en modo clic derecho y ejecutar como a modo administrador. Se nos va a abrir este pequeño programita chiquito. Este pequeño programita. Aquí vamos a tocar en la carpeta. Dejamos aquí tal y como está. Vamos a tocar aquí en la carpeta. Y vamos a subirnos hacia arriba. Y yo lo tengo en mi caso el firmware en el escritorio. El sistema es la misma. Lo seleccionamos. Y aquí está el archivo que vamos a ocupar. Lo seleccionamos y damos clic en abrir. Y como ven, aquí ya se ha cargado. Y aquí le vamos a tocar donde dice normal flash. Se nos va a abrir esta pequeña ventanita de esta forma. Y aquí le vamos a tocar donde dice start. Aquí esperamos un momento. Se nos va a abrir esta otra ventanita. Aquí vamos a dar un clic donde dice country, es decir, el país. Y vamos a elegir different country, es decir, un país diferente. Y aquí nuestro lenguaje que sea español, por ejemplo, yo soy de México. De esta forma, y le voy a dar un clic en OK. Se nos va a abrir esta pequeña ventanita. Y aquí nos dice que nuestro teléfono no ha sido conectado. En esta ventana que se nos ha abierto. Entonces vamos. Aquí vamos a conectar nuestro teléfono en modo descarga, ya saben, insertamos pila, botón de subir volumen, vamos a oprimirlo sin soltar, y mientras conectamos con el cable conectado a nuestra computadora USB, lo vamos a conectar para poner el teléfono. Ahí ya soltamos los botones, o el botón de subir volumen, y vamos a ponerlo en modo descarga. Aquí ya está en modo descarga, lo hacemos hacia un lado, no lo movemos. Y aquí en esta pequeña ventanita vamos a tocar donde dice reintentar. Y aquí ya está verificando la conexión del cable USB. Aquí es cuestión de esperar un momento. Como ven, aquí ya me lo reconoció. Y vamos a ver qué resulta aquí. Aquí ya va a empezar a cargar el firmware. Y aquí está el avance, señores. WSW, y comenzará la carga del firmware que hemos descargado. Esta es una segunda alternativa cuando no les funciona a ustedes lo que yo intenté hacer con el primer programa. Pero este segundo sí se los va a instalar sin ningún tipo de problema. Aquí en nuestro teléfono también se irá viendo el avance de instalación del firmware. Aquí vamos a esperar alrededor de unos 10 minutos. Ustedes, yo les recomiendo que empiecen a probar con el primer método. Si su teléfono no contiene aquí actualización, con el mismo programa principal lo van a hacer, y si no funciona, van a tener que usar esta otra segunda alternativa que yo estoy usando. Y este programa se los va a instalar porque se los instala. Una vez instalado el firmware, se va a solucionar el problema de email nulo. Y su chip ya va a funcionar. Y por ende, la cobertura. Voy a estar pausando el video. Como ven, aquí ya lleva el 75%, debe de terminar hasta el 100%. Todas las herramientas para el proceso número 1 se las voy a dejar. Y todas las herramientas para el proceso
número 2, el cual estoy entrando yo, también se los voy a dejar. Los voy a dejar de forma separada. Puede que a ustedes, repito, puede que a ustedes el primer método sí les funcione. Si no les funciona, intentan con el segundo método. Solamente colocan el email, el cual lo encuentran debajo de la pila, en la etiqueta. Y descargan el firmware, como yo lo hice. Y lo instalan siguiendo los pasos, como yo se los expliqué aquí en el presente video. Y van a ver que no habrá problemas. Aquí, como ven, ya me marca el 90%, pero mi teléfono ya se reinició en este momento. Ustedes no desconecten nada hasta que aquí termine la carga de sistema, hasta que dé el 100%. Esa es una regla. Aquí mi teléfono ya me marcó Telcel, pero está apenas iniciando para la primer, para el primer inicio. Aquí ya está a punto de terminar. Aquí vamos a esperar. Y como ven, la instalación del firmware o sistema ha sido exitoso. Aquí le vamos a poner exit. Nuestro teléfono se va a encender y vamos a ver el resultado. Vamos a irnos al teléfono. Marcamos asterisco gato 06 gato. Y como ven, el email ya se nos ha regenerado nuevamente. Y por ende, al insertar o introducir una tarjeta SIM o chip, ya nos va a agarrar señal. Bueno gente, de esta forma se repara el email en este tipo de teléfonos. Esto aplica para muchos teléfonos de LG cuando el email está corrupto, nulo, quebrantado y por ende no les agarra señal. Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial, les invito a suscribirse al canal. Saludos a todos y hasta la próxima.